Esta noche está con nosotros Javier Pavón Neira. Él es el escritor del libro OVNIs en España, 50 avistamientos y encuentros con tripulantes inéditos. Y está, como os decía, esta noche con nosotros pues, para hablarnos sobre este maravilloso libro. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Tenemos que recordar que la editorial del libro es Editorial Guante Blanco. Eso es. Perfecto. Bueno, antes que nada, antes de entrar en el libro, ¿cómo un hombre de leyes, como tú, porque tú eres licenciado en Derecho, ¿verdad? Sí, se interesa por el misterio. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues mira, esto ocurre de la siguiente manera. Aparte, mira, es bastante tierno, porque nace de un regalo de Navidad que hicimos mi hermano y yo a mi madre. Se trataba de un libro que nos topamos de bruces con él hace ya unos cuantos años. Se trataba de Caballo de Troya, ¿sí?, de J.J. Benítez. Y yo creo que antes de que lo leyera mi propia madre, lo leí yo, aunque era un regalo. Sí. Vamos, me maravilló tanto que evidentemente pues me fui abriendo paso a través de toda su bibliografía y la de otros autores. Y bueno, pues me apasionó todo lo que iba leyendo hasta que llegó un día, hace ya también bastante tiempo, hace ya unos años, en el que dije, oye, pues yo quiero también participar y contribuir, y salir a las carreteras y conocer casos nuevos y si acaso algún día también difundirlos. Y eso es lo que ha pasado ahora con este libro. ¿Y cómo surge la idea de hacer este libro? Pues poco como te digo, ¿no? El tema OVNI, pues eso, me enganchó, como otros misterios. Y bueno, pues yo, en fin, iba leyendo libros de unos y otros, me encantaba cada vez más. Y bueno, pues empecé a preguntar a agentes a mi alrededor, a agentes conocidos de amigos, de familiares, sí, o directamente a quien, por circunstancias, se pusiera por delante y a lo mejor tuviera algo que contarme. Entonces surgieron poco a poco algunos casos. Yo siempre me propuse desde el principio que fueran inéditos, novedosos, para aportarle algo totalmente nuevo. Exacto. A este ámbito. Y bueno, pues poco a poco se fue reuniendo toda la información hasta que decidí ya que era el momento de plasmarlo en el papel y bueno, pues ha desembocado en este libro. Sí, porque bueno, hay casos emblemáticos, ¿no? Como el de Manises, por ejemplo. Pero bueno, claro, efectivamente, como tú dices, estos casos son casos recogidos por ti a lo largo de toda la geografía española y absolutamente inéditos. Exacto. Que es lo que muchos también estábamos esperando, ¿no? Estábamos un poquito, a ver, no hartos, pero ya acostumbrados, por decirlo de alguna forma, a escuchar siempre lo mismo. Y el de repente tener estos casos inéditos, la verdad es que es muy, muy interesante. ¿Qué te parece, Javier, si nos cuentas alguno de estos casos que aparecen en el libro? Por ejemplo, uno que titulas tú, Todo se volvió azul. Sí, mira, esto ocurrió en los años 80, si no recuerdo mal, en el 85, 86 aproximadamente, y ocurrió en la isla de La Palma, en Canarias. El testigo me cuenta, bueno, era bastante jovencito en aquella época, y me cuenta que, bueno, pues que estaba en casa de su tía de noche, salió simplemente a dar un paseo y a observar el cielo nocturno, que estaba totalmente estrellado. Y de repente, bueno, pues se fijó que había dos objetos circulares de un tamaño considerable, de color rojo. Claro, se quedó muy impresionado, se quedó mirando, y de esos dos círculos, objetos esféricos rojos, se fueron creando una serie de líneas azules a otros seis u ocho objetos también de ese color azul. Y cuando se conformaron todas las líneas, cuando quedó todo unido entre sí, pegó un fogonazo, como un gran flash, que inundó todo de color azul, hasta los pies del testigo, y todo el cielo se volvió de día, cuando era totalmente de noche. Fue un día azul nocturno, podríamos decir, y a los pocos segundos se desvaneció todo y volvió a la normalidad. Entonces estamos hablando de unos 8 o 10 objetos en total, por supuesto no identificados, haciendo algo que no podemos ni calibrar ni imaginar poder hacer nosotros. En el libro también cuentas casos en los que, bueno, en los que intervienen pues humanoides o, bueno, directamente pues hay un contacto, ¿no?, con sí, supuestamente algún otro tipo de civilización que visita o que incluso hasta nos acompañan aquí en la Tierra.
Sí, hay varios casos de personas de todo tipo y de todas las edades en las que efectivamente ha habido encuentro con los propios humanoides. Lo describen, hay una descripción física bastante pormenorizada que pueden encontrar en el libro de tus oyentes, y hay de diferentes tallas, desde los bajitos que siempre hemos escuchado hasta los más altos de 2 metros y bastante. Y los testigos, bueno, los han tenido a escasos metros, incluso han tenido algún tipo de comunicación entre sí y te cuentan evidentemente que sí, que eran humanoides, que tienen nuestra forma antropofórmica, bueno, pues que se parecen a nosotros, pero con distinciones, con rasgos que son distintivos para entre nosotros. Y sí, los encuentros, hay 10 en total en el libro de encuentros con humanoides. Y bueno, pues eso yo creo que es el dato más certero para dar por seguro que evidentemente son otras inteligencias las que nos visitan. Hay uno en concreto que me ha chocado mucho el título que le has puesto, que es dos humanoides en un Seat 600. Cuéntanos esto. Sí, ese caso es tremendo. Y bueno, pues yo lo he podido investigar hasta el punto de conseguir documentarlo de alguna manera. Creo que es una gran sorpresa, es lo que puedo avanzar al oyente, bueno, pues para que sepa a qué se va a exponer al leerlo, es que es uno de estos casos en los que se conoce como infiltrados, es decir, humanoides que en principio parecen, por los casos que hay, y en este en particular también, que se introducen en la red social humana. En principio sin dejar muchas pistas, aunque algunas dejan, porque bueno, precisamente por eso podemos seguir su rastro. Y bueno, esos dos humanoides, que posiblemente sean tres, pero bueno, por la explicación que doy en el caso, pues bueno, lo más seguro es quedarnos con dos, tienen una apariencia, como digo, bastante humana, pero no del todo. La testigo me describe que tenían un aspecto un tanto extraño. Y luego, por supuesto, lo que ocurrió con ella y con unos familiares que estaban consigo fue evidentemente algo que escapa de la razón, porque hubo una conversación telepática, porque hubo una sanación de una de las familiares de ese testigo que no tiene explicación científica, tal cual lo digo y tal cual se podrá ver quien se acerque a ese capítulo. Y luego, bueno, pues hubo una confirmación, podríamos decir, siendo adulta, porque, bueno, pues tuvo un avistamiento, varios avistamientos en realidad, en Badajoz Capital, y preguntando mentalmente a las luces, bueno, en este caso una luz no identificada que tenía a cierta distancia, pero que podía ver con claridad, en el sentido de si tenían que ver con los seres que vio en su niñez, aquellos que estaban tripulando ese objeto que tenía a la vista, bueno, pues que si fuera cierto, que iluminaran más el objeto. Y eso ocurrió en varias ocasiones, según lo iba pensando. Luego otro tipo, vamos, tuvo otros avistamientos, pero no pensaba en nada y no hubo ningún cambio de luces. Y bueno, pues en el libro cito un par de casos comparativos a este hecho, en el que sí, que evidentemente hay, bueno, pues otros avistamientos en los que reaccionan ante el pensamiento del testigo. Y cito un caso de Marcel de Brito, de las líneas aéreas brasileñas, y el famoso de Lorenzo Torres, que bueno, con aquellas luces que tenía en el morro del avión, pues pudo, a través del pensamiento, en principio, interactuar con ellos con ese sistema de cambio de luces. Y bueno, pues esa sería la confirmación a lo que vivió en la niñez y es verdaderamente impresionante. En el libro, bueno, cada historia, lo que es el ovni, es de muchas diferentes formas, ¿no? Los hay redondos, los hay de diferentes formas, incluso triangulares, como tú nos Exacto. narras en uno de los capítulos en el que titulas El triángulo empezó a moverse. Sí, hay diferentes formas, como bien dices, desde los platillos discoidales, un poco que siempre asociamos, que hay muchísimos casos, evidentemente, hasta, bueno, triangulares, bueno, también lo es, ¿no? Con forma de pirámide. Hay de diferentes, bueno, pues diferentes morfologías. Y en el caso particular del triángulo empezó a moverse, bueno, pues esto ocurrió en una zona de Cataluña, en un pueblo cerca de Barcelona, de la provincia de Barcelona, en el que, bueno, pues los testigos estaban a punto de ver, bueno, pues los fuegos de estos festivos de las 12 de la noche y tal.
pero antes vieron pues unas luces que les llamaron la atención en el cielo nocturno porque eran estrellas aparentemente, pero mucho más grandes de lo normal. Y vieron cómo, empezaron a moverse. Evidentemente el cielo nocturno, las estrellas, quiero decir, están en movimiento, pero el grado tiene que pasar muchos años para que eso se note, lógicamente. Y hay que hacer comparativas a nivel de fotografías para percibirlo, ¿no? Sí. Pero aquello se movía con claridad, a simple vista, y además siguiendo unas luces a otras, hasta que, retrocedían y volvían al punto de origen. Y bueno, pues la forma que tenía era precisamente de un triángulo, y eso es lo que me explica el testigo, que estaban fijándose en ello, empezó a moverse, las luces parecían, o tenía toda la intención de que el movimiento era tripulado, inteligente, porque iban en formación, y al final, volvieron, como digo, al punto de inicio. Desde luego que casos más curiosos, y no me extraña además que haya sido capaz de recopilar estos 50 avistamientos, Javier, porque incluso tú has sido testigo de algunos de ellos, ¿no? Sí, exacto. Yo he tenido varias vivencias en España, pues 3 o 4 que ahora recuerde, también otra en México, pero bueno, no la incluyo la de México, porque los casos son inéditos de España, ¿no? Sí. Y uno de ellos era además, es curioso, que fue en el año 2009 en plena Castellana de Madrid. Yo en aquel momento estaba viviendo en Madrid, trabajaba allí y salí a las 2 de la tarde del trabajo, me iba para casa a comer y yo trabajaba en la zona de Nuevos Ministerios en aquella época y iba acercándome a la estación y me dio por fijarme a un punto elevado hacia la derecha, no demasiado elevado. Porque esa zona de Madrid, en la Castellana, se abren un poco más los horizontes y decidí mirar hacia ese lado y me encontré con un objeto completamente parado, no emitía ningún sonido, lo veía con claridad, se recogía sobre sí mismo, con lo cual, podemos decir que era esférico. Y yo me fijé en la gente a ver si también lo estaba mirando, nadie parecía estar fijándose. Sí. Volví a mirar el objeto, seguí allí y a los 6, 8 o 10 segundos como mucho desapareció de mi vista. No es que se marchara rápido, salvo que yo no lo pudiera percibir o algo por el estilo, simplemente se borró ante mí y no sé si se camufló ante mis ojos de alguna manera o saltó a un punto distante. Total que lo dejé de ver y yo sigo convencido de que nosotros lógicamente no podemos hacer un movimiento o una actuación de ese tipo, con lo cual por eso lo califico de un ovni. Un helicóptero o un avión, por supuesto, no pueden hacer nada parecido. ¿Tú crees que ellos de alguna manera eligen al individuo? Yo creo que sí, es un pensamiento que tengo desde hace bastante y otros investigadores también, yo lo comparto en el sentido de que sí, que los avistamientos, los casos están, podríamos decir, programados, dirigidos a un determinado testigo, se nos escapan las razones, lógicamente, pero yo tengo ese sentimiento, esa sensación de que es así y no es algo que se pueda en principio probar, pero yo creo que sí, que nos siguen, que saben dónde estamos, cuándo tienen que mostrarse. Y de hecho, esta hipótesis la planteo en el propio libro y la ejemplifico con algunos de los casos. El lector podrá darse cuenta en qué me baso y en qué casuística existe en este libro totalmente novedoso, como digo, para apoyarme en esa hipótesis que, insisto, soy partidario de pensar así. ¿Tú has tenido algún encuentro con alguno de estos humanoides? Pues conscientemente, que yo sepa, no. Pero tuve un sueño muy especial, muy, muy especial, con una serie de hechos que en esos días fueron también muy sorprendentes y muy llamativos. Lo incluyo en el libro, entonces animo a quien, llegue a la parte final del mismo, sí, lo podrá conocer y se podrá además, podrá ser consciente del contexto que rodeaba a ese sueño y seguramente le impacte como a mí, claro. Qué bien, qué bien. Bueno, desde luego vamos a disfrutar muchísimo con tu libro, Javier, eso está clarísimo. Y desde aquí
Por supuesto, recomendamos a todo el mundo que adquiera este maravilloso libro, OVNIs en España, 50 avistamientos y encuentros con tripulantes inéditos, editado por Guante Blanco y escrito por Javier Pavón Neira. Javier, ha sido un placer el tenerte en el programa. Ya sabes que para cualquier cosa tu casa es esta ya. Y muchas gracias. Y bueno, hasta cuando tú quieras. Perfecto, espero que lo disfrutéis del libro. Ha sido un placer también para mí. Y cualquier cosa, lo mismo, estamos en contacto. Gracias.